Esta semana en gobierno. Martes 19 de julio. Una intensa gira de trabajo por municipios de la Sierra Sonorense realizó el gobernador Guillermo Padrés. En Bacanora, después de visitar las renovadas instalaciones del gimnasio municipal, supervisó las obras de rehabilitación de su histórico palacio y se le informó sobre las próximas construcciones a realizar. Finalmente, el gobernador conoció el proyecto del nuevo parador turístico que representará al pueblo de Bacanora. Pues te pediría que te pongas de acuerdo aquí con los artistas y veamos ahí el presupuesto y vemos de dónde conseguimos los recursos. Yo creo que va a venir a complementar muy bien esto, si es que no nos comen los mochomos, ¿no? Están duros los mochomos acá, pero... En Aribechi, Padrés inauguró la entrada principal de este pueblo de la Sierra Sonorense. Visitó la recién remodelada Plaza Morisca y en la iglesia de Santa Rosalía recibió información sobre la rehabilitación de este templo centenario. Es un gran apoyo a nuestra iglesia, Santa Rosalía, luce como nueva, usted la ve, ¿verdad? Dice, entre los arreglos, la torre de la iglesia ya no servía. La casa cural con donación de muebles, el cambio de adoquín alrededor de la iglesia y así como rehabilitación interna de la misma. Toda la comunidad católica, le damos las gracias. Gracias, Junior. Gracias, señor gobernador. Más tarde, fueron entregados recursos y apoyos para agua potable y el campo de esta región. Miércoles 20 de julio. Sonora se convierte en el primer estado que logra establecer un convenio de vinculación entre programas sociales a fin de erradicar la pobreza extrema. Con esta firma llegarán más recursos y beneficios que le permitirán a Sonora alcanzar la meta de 120.000 familias inscritas en Crecer y en Oportunidades. Este instrumento de coordinación va más allá de eso, porque brindará mucha mayor certeza a las familias en cuanto a la intervención que tiene el programa Crecer en temas que Oportunidades no atiende. Por eso se complementa.